familia, welcome to En La Sala, a show where you join me, Evaluna, inside my living room to talk about all the real things happening in my life right now, in this changing world, and in our community. Today I have a very special guest joining me on the podcast. Sebastián Yatra joins me to talk about his new single and how his culture has influenced his music. We also get the chisme about the Jonas Brothers, and he talks a little bit about what it's like to be on tour with Ricky Martin and Enrique Iglesias. Take a seat, because we're about to spill the cafecito. Ese amor puro entre dos personas con solo una mirada. Cuando iba a Colombia me sentía como the outsider, you know, el gringo. Iba a jugar fútbol con mis primos o con los amigos de mis primos, y no was always como que, gringo, pasala, y uno como que, no, aunque uno hablara español, no se sentía del todo parte de esa comunidad. Spill the cafecito, please. Okay, let's get into it. Today, in La Sala, we're talking about how home is more about who you are than where you are. I wanted to do this episode because I've seen a divide in the Latinx community. The Latinx community is projected to make up 38% of Americans younger than 18 in 2060. Eso me parece increíble. Our community is only getting bigger. So I think we have to figure out a way of celebrating our differences instead of worrying about if we are not American enough or not Latinx enough. No matter where we come from, we all share so many of the same traditions and beliefs, and most importantly, a giving spirit. We love our music, cultures, and familia. In music, we used to want to cross over into the English market, and now we are the crossover. I think that no matter where we come from and who we are, we need to stick together. Familia, joining me now is the multi-talented songwriter and orchestrator of feel-good music, Sebastián Yatra. Thank you for coming to my sala. Bienvenido a tu hogar, aquí en Miami. Muchas gracias, Evaluna. Congratulations on your tour. Qué locura esa gira que estás haciendo. Yo quiero contar algo. Cuéntame. Nosotros estuvimos grabando, él estaba en Madrid y de repente agarró un vuelo a... ¿Dónde fue el primer concierto? Las Vegas. A Las Vegas. Y después volví a Madrid. Y volvió a Madrid para seguir grabando. Y después volví a Chicago. Y después a Chicago. O sea... Y después a Madrid. He is probably the person that works the most in this industry, creo, hasta ahora. De verdad que me sorprende muchísimo. I remember I was filming in Madrid and I was like, oh, I have to go to somewhere else in Spain. And it's like, oh, huge work for me because I have to go to a concert. I gotta get on the train and then come back. Que, no, yo voy a Las Vegas y vuelvo. Y yo, o sea, más loco. ¿Sabes qué pasa, Eva? Que, no sé, como que me acostumbré a ese ritmo de vida desde hace como un... 7 años. Ahorita es que voy a empezar a como sentar cabeza un poco más. I'm getting a house. I just got a house. Super excited about that. He's spilling the cafecito here. Yeah, I'm spilling the cafecito here. Where? Here in Miami? Here in Miami. Oh, snap. I mean, I grew up here. I lived here 15 years. And then I went to school in Boston for like 6 months just to live the college experience. And then I just started with my career. And I haven't had a house in 7 years. Like, I haven't lived anywhere in 7 years. And it's like, llega un punto que te empiezas a volver loco y también con una gira no muy organizada. Yo siempre he sido como que lo que toque hacer, lo hacemos. Entonces, si tengo que estar en España mañana, me voy a España y el día siguiente tengo que estar en Argentina, voy a Argentina, vuelvo a España, voy a Los Ángeles, voy a Nueva York. Wow. Y... How does your body take it? O sea, no tienes como momentos donde tu cuerpo te está pidiendo, por favor, para. Hay momentos, pero a mí lo que me ha dado la fuerza es como mi relación con Dios y tener como un propósito claro en esto, y yo sé que tú también lo tienes y toda tu familia, entonces entiendes de dónde viene el comentario. Qué bonito, me encanta. Y bueno, ya va, hablando un poquito de eso, de lo de la casa y que me dices que viviste aquí 15 años, te criaste aquí. A ver, naciste en Colombia. En Medellín, sí. ¿Naciste en Medellín? ¿Dónde naciste? En Caracas, Venezuela. Okay. Estaba en Caracas muchas veces. ¿Sí? En el Eurobuilding. ¡Wow! El Eurobuilding, obvio. Bueno, ¿y a qué edad te viniste para acá? Yo nací en Medellín, me fui a Cartagena a los... ¿Cartagena? 2 años o a los 3, sí. ¡Qué rico! Ahí viví como 3 años en Cartagena, en la costa, en Colombia. Y después me vine para Miami, por eso tengo un acento como mezclado un poco de todo. Y aquí sí estuve desde los 5 hasta los 20. I grew up in Pembroke Pines, went to school in Weston. Oh my gosh, far... Yeah. Far. Weston is far. In the land far, far away. Cartagena. Yo no sabía lo de Cartagena. Sí, sí, sí. A ver, este podcast habla mucho de, bueno, representa el Latinx community, ¿no? Y también la música en el Latinx community. Yo quería hablar un poquito contigo de varias cosas, pero de lo que es como home para ti. O sea, tú te mudaste a varios lugares, te viniste para acá de chiquito, te criaste acá, ¿volviste después a Colombia o no? Para empezar la carrera. Sí, volví a Colombia y fue bonito porque fue como sentirme en casa en dos lugares distintos. Yo siempre me sentía en casa aquí en Estados Unidos y cuando iba a Colombia me sentía como the outsider, you know, el gringo. Iba a jugar fútbol con mis primos o con los amigos de mis primos y no always como que, gringo, pasala, y uno como que, no, aunque uno hablara español no se sentía del todo parte de esa comunidad. Uf. Entonces ya al regresar, ¿me entiendes? Me siento realmente 150% colombiano y 150% de aquí. No, y te entiendo 100% porque yo también de chiquita, que me vine a los 4 años acá a Miami, cuando volvía a Venezuela tenía todos mis primos alrededor también diciéndome, ay, pero es que tú eres gringa, tú no eres venezolana, tú ni siquiera eres latina. No, tú eres más gringa. No. ¿Verdad? Y uno con complejos. Ya ni tienes acento. Y así. Y yo sufría horrible. I thought it was horrible. Pero la verdad es que yo sí sentía que mi casa era aquí en Miami. Y desde que, nada, como que empecé. ¿A qué edad te viniste? A los 4. Es que te viniste muy chiquita también. Muy chiquita. Es que we're like the same person. We're the same person. We have like flexible hands. Yeah, we both have very flexible hands. She's a little bit taller than me. So funny. No, pero de verdad, yo sí me sentía también como el outsider. Y ahora siento que con la música, de alguna manera, me he conectado un poquito más con mis raíces and where I'm from. También me siento argentina porque mi papá es argentino. Claro. Me siento hasta cubana porque mi mamá también tiene toda su familia. Colombiana. Colombiana, obviamente. Bueno, tienes un colombianito, colombianita aquí adentro. No sabemos todavía qué es. No había pensado en eso. Let me show you guys my belly. She's like, ahora sí que sos parte colombiana. Ya sabemos si es niño o niña. No sabemos. No sabemos nada. Se llama Indigo y no vamos a saber hasta que nazca. Entonces, si es niña, le van a decir Indy los amigos en la escuela. Y si es niño, también le pueden decir Indy. Indy también. Sí, por eso, pero es como mi... ¿Por qué cuento estas historias tan...? I love it. Por favor, this is why we are here. Porque, mira, con el tema de los nombres, así como que es fácil, uno se confunde fácil en el sentido de que mi mamá acaba de comprar un perrito y está súper emocionada porque es el primer perro que compra que es antialérgico. Oh, that's the best. Porque ella siempre ha sido alérgica. Labradoodle. Love labradoodles. I don't know, but it's beautiful, the dog. Y el perrito se llama... Es chico, pero se llama... ¿Cómo es que se llama el perro? Melcocha. ¡Ay, me encanta! Se llama Melcocha, el perrito. Y Melcocha es como un caramelo así como sí, súper rico. Pero se llama Melcocha, que suena más como nombre de niña. Y yo, mami, pero así te vas a confundir. Y ella, no, va a ser súper fácil. Y cada vez que la llamo por FaceTime, porque yo no conozco a Melcocha en persona, ella le dice, Melcocha, niña, ven para acá. Ay, no. Mami, todavía no te has dado cuenta que sí. Y ella, bueno, sí, estoy como... I love it. Es como Steph, que le dice a Mao también, mami, ven para acá. Y yo, ¿qué pasó ahí? I think that's so Argentinian. Sí, pero me encanta. Melcocha, hay que traer a Melcocha a la próxima temporada de En La Sala. Sí, sí. No, pero el nombre de tu bebé me encanta. Además que tiene mucho significado, Índigo, ¿no? Yes, porque es como muy especial los niños índigo. De todo, qué loco que sepas. Muy bien. ¿Te informaste antes de venir a la entrevista? No. Ah, bueno. Mira, yo siento que tú has hecho muchísimo en el mundo de la música latina, la verdad. I feel like you've marked a lot of tendencia and you're constantly changing. Siento que... ¿Qué tal tu cafecito? Tú eres la primera persona que de verdad está tomando café dentro de la taza de café. Siempre es agua. Parece que yo siempre tomo café. Es que como buen colombiano, it has to happen. Bueno, I want to have a coffee shop one day. Ooh, let's make it happen. Let's do it. Why don't we make a coffee shop right now? Hablamos con Mau, Ricky, y vendemos Cami, mis galletas. Tú ya probaste mis galletas, por favor. Galletas. Mis galletas, las galletas de Evaluna, gracias. Aquí promocionando. ¿Cómo se va a llamar? Yo no las he probado. Por favor. Can I dip it in the coffee? Absolutely. Nos podemos inventar un conceptito. Say something about them, though. tan espectaculares. Podemos inventarnos un concepto, ¿sabes? Como que la gente vaya a nuestro coffee shop porque es una experiencia. A que es como mágico ir y comprar las galletas and dip them in the coffee. Okay. And we can just sell that like it's amazing. It's not like really that special. It's more an experience than anything else. Okay. But we can sell it like it's magical to go do it and people just go and do it. I love it. Well, we're going to think of the name. Oh, wow. That's fantastic. It's beautiful. Isn't it good? Súper ricas. ¿Verdad que sí? Buenas. Bueno, me encanta. Gracias. Gracias por promocionar mis galletas. Ahora también vamos a pensar en el nombre del coffee shop de Sebastián Yatra. Yo voy a pensar. Yo soy muy buena con los nombres. Así pero que los voy a invitar a ser socios. Thank you. I'm sure it would be a great investment if we, you know. Thank you. I'm thinking about it for real. I know. Bueno, I was trying to tell you something nice, okay, about your music. Thank you. Please allow me the space to say these things. Nada, siento que has hecho mucho en la música latina. Y aparte de eso, también has llevado la música latina a el general market, que por cierto, siento que deberíamos hablar de cómo el general market es el English music market y no el latino. O sea, me parece muy loco que lo llamen general market cuando general es general. It's everything, you know? India, Asia. Everything. Pero bueno, it's okay. Pero eso está cambiando. Eso está cambiando. Ya dentro de un par de años no va a existir. ¿Y qué sientes tú que falta para que siga cambiando? Tiempo. Ok. Creo que falta tiempo. Los latinos tenemos algo especial y es como esa pasión. Vos vas a... He estado en muchos lugares del mundo y he conocido gente fantástica en cada uno de los lugares, pero la chispa que hay en Latinoamérica en general, en los lugares hispanohablantes, hasta en España, que no es Latinoamérica como tal, es Iberoamérica, pero igual como el calor, no sé, el sol nos da algo especial, como estamos ahí pegados al equator. Equator. I love that this is a Spanglish show. Exactly. Y no sé, es como vivimos todos como en la armonía del amor y la pasión y somos dramáticos, entonces el drama también nos lleva, somos, sí, we're super loud, so I don't know, it takes us like somewhere special with our art to just like not be afraid to go outside the box, and every time there's more kids like you and me that, you know, they speak Spanish, they feel Spanish, they are Spanish, but they're also American, so... When that happens, tenés una ventaja gigante porque entendés el real general market, que es la mezcla entre el español, el inglés y tener tu mente abierta también a lo que va a pasar muy pronto en la India, lo que va a pasar, lo que está pasando en Corea, lo que va a pasar en otros países seguramente. Totalmente. Y sí siento, bueno, esto lo tengo que preguntar más que nada como fan. Tú cuando conectaste un poquito con el English market, tú hiciste una canción con my favorite group ever, which is the Jonas Brothers. You went to see them recently, right? I did. How was that? The day before yesterday. It was amazing. Pero el concierto donde cantaste tú, so much better, which was on my birthday también. Oh, you went to that show? Of course I went to. I had like backstage passes by you. Like I had your name on my. Oh, for real? Yes. So thanks. I didn't go though because I decided I don't want to meet them ever. Why? The Jonas Brothers. Yeah, I just don't want that to happen. Como que no quiero... Yeah, no los quieres desmitificar. Exacto. Claro, o sea, porque es que cuando los conoces te das cuenta que son humanos. Y no quieres que sean humanos. Exactly. I don't want that. I just want Joe to keep being Joe, you know? Joe's super cool. Oh, thank goodness. No, you know, they're all super nice. They're all super nice. And it's probably... I'm going to tell you this because it's probably what's... gonna interest you the most out of everything I've ever told you. Okay. You know? I love this. Yes. Now, they're all the coolest guys. The time that I've been most nervous on set ever fue cuando grabé Runaway con ellos. Y, of course. Claro, con ellos. I'd be peeing my pants. Right? Es que estaban ellos, estaba Daddy Yankee, y estaba Nati Natasha, and I was like, what's going on? My video, I'm like, thanks for coming, guys. Claro, además era tuya. O sea, es como que you felt that responsibility a little bit. Ay, no, pero qué maravilla. And I love that song forever. I will love it. Thank you so much. Pero para mí, Jonas Brothers are like insane. And they're so talented. Sí siento que tenían, that they had that like interest in being a part of this loud, crazy happy culture, which is ours. And you were able to give them that opportunity, which is really, really cool. Hopefully we can work together again soon. You want to know another story about the Jonas Brothers? Absolutely, please. Look, I met the Jonas Brothers. I sang with them when I was 25, 24. How old are you now? I'm 20. I just turned 27. Mira, I met them when I turned 18. I turned 18. I had my birthday in New York that year, because I do like this weird thing where every birthday I spend it somewhere different because of some astrological stuff, energy stuff. Anyway, does it tell you where to spend it? Yeah. Santi, who works with me, is doing this face right now. But it tells you where to spend it. Yeah. Somebody tells me where I got to spend it each year. Who's that somebody? My astrologist. Okay, all right. This is interesting. I've been doing it since I was like 12 or 13, long time. Anyway. My goodness. Yeah, so I turned 18. I had my fake ID, so I went to this club in New York. It wasn't a club. It was like a bar. Don't do this at home. Do it if you want. Anyway, whatever. Don't do it. And I went into this. It was this bar in New York. It's called Fat Pussycat, something like that. Oh, Lord. Weird name. Am I supposed to be afraid? It's like the actual name. And you play pool there. And I'm playing pool with my friends and stuff. And out of nowhere, I look back, and the Jonas Brothers are there playing pool behind me. And I was like, oh, my God. Oh, my God. Yo todavía no había sacado ninguna canción. Estaba por sacar mi primera música. Y claro, uno como cantante, aspirando a ser ya cantante conocido y escribiendo y estando en todo ese proceso, era como, wow, tengo estos manes al lado. ¿Qué hago? I don't want to like be annoying or anything, but I want to like, I want them to know I'm cool. I want them to think I'm cool in case we ever like hang out. Oh my gosh. So I go to the bathroom at some point in the night, and Joe's there, and so I'm literally in the bathroom with you? I'm peeing right next to Joe, and I'm like, so I was literally like... He's like doing the act of... Yeah, Joe's like peeing, and I'm just the annoying guy next to him like, so, bro. Oh, God. How does it feel? It must be so cool. Congratulations. You guys are killing it. And he's like, Lord. Thanks, man. And I'm like... I have a question. Is this normal? Like, okay, see you. Is this normal for guys? Do you guys, like, communicate while you're peeing? Not really. Just me next to Joe Jonas at that Fat Pussycat bar in New York. That's just... That was, like, one time... It was a one-time thing. I mean, if it's going to happen one time, it has to be with Joe Jonas. Sí, sí, sí. Y después le conté la historia. Then we did the video, and I told him the story. And he just looked at me like... Cool, bro. Oh, Lord. Weird. That's amazing, though. Wow, but that's a crazy, great story. Yeah, it's like, you know, one day you're peeing next to Joe Jonas in a bar, and then 6 years later, you're singing a song with him. So basically, you're telling people that they can dream big. Yeah, I'm basically telling you, if you want to be a singer and you see me at a bar someday, take a piss next to me and ask me something. Okay. Bueno, tú, ahorita que estábamos hablando un poquito de lo que era home, I wanted to go back because... We were listening to one of my favorite songs of yours is Un Año. And a lot of people, we had seen that they relate that song to also being separate from their families. Not just like the separation de amor o de lo que sea. Es como being away from the person that you love, regardless of who it is. Sí, y hay muchos tipos de amor. Siento que de alguna manera ha sido un himno, no sé si te has dado cuenta, para la gente que... ha tenido que separarse de su familia. And that's really beautiful. I don't know if you guys had that intention at all when you were writing it. No, pero el sentimiento siempre estuvo ahí, ¿sabes? Yo escribí esa canción con Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Nos íbamos a ver con Reik en el estudio en Los Ángeles y ellos tenían una entrevista. Nos íbamos a ver todos en el estudio a cierta hora y ellos tenían una entrevista ese día. Y les alargaron la entrevista, entonces we just started messing around in the studio right before they came, and Mauricio, Andrés started playing those notes, and I don't know, es como uno de esos momentos que simplemente vos no entendés, pero es como un momento de inspiración que no eres tú, es simplemente como algo más, y yo empecé a cantar, llegará diciembre, sigues en mi mente. Puede que pase un año más de una vez. Todo. Y o sea, llegó todo así. Llegó así. Así también me llegó, por ejemplo, en Pareja del Año. Amazing. Mi condición enamorado. It's like those moments of like, oh, wow. I don't know how that happened, but cool. But it's when you really feel something like deep inside and you have that opportunity to, like, you know, exteriorizarlo y que quede ahí plasmado para siempre. Y en un año estábamos pensando un poco en ese amor de verano. Como la primera vez que te enamoras y te gusta una chica o te gusta un chico y se conectan mucho, pero se van a despedir y realmente ella vive en el otro lado del mundo y tú en el otro lado del mundo y no se van a volver a encontrar porque son muy chiquitos y no pueden tomar esas decisiones de vida de me voy para Venezuela, me voy para... No, entonces... Pero igual se queda ese cariño y es como que uno de chiquito siente todo con tanta pasión y vives más como en la fantasía de las cosas que en la realidad. Uno cuando va creciendo se va dando cuenta que, bueno, que no todo es tan... Pero uno piensa que todo es posible. Pero sigue pasando. Sí, sí. Esa misma sensación que... Claro, sigue pasando. Que tienes ahí escrita en la canción, sigue pasando. Claro, no, y yo vivo en mis fantasías también, no te preocupes. Wonderful. Me las tiro de serio y... That's amazing, that's how it has to be. Claro, total. Y entonces... Hablábamos de eso, de no importa cuánto tiempo pase, te voy a seguir queriendo y nos volveremos a encontrar. Y cuando llegaron los de Reiki y empezamos a grabar la canción, it felt like so much more than a song about two people that went to summer camp together. Es como que eso, ese sentimiento de amor de verdad, que el amor espera y que el amor está ahí. Así te pasen mil cosas en tu vida y a mí también y conozcamos diferente gente o lo que sea. Eso sigue intacto ahí y sigue como aquí guardado en el corazón y cuando te volvés a encontrar con esa persona, bien sea tu mamá, tu hermano, tu mejor amigo. Have you had that feeling con mejores amigas o mejores amigos que no los ves por años y se encuentran y es como que existe ese mismo amor? Y eso sucedió con Un Año y yo estoy tan agradecido con la vida por esa canción. Cada vez que la canto es como que realmente siento que yo se la canto a la gente que esté, pero y ellos cuando la cantan me están contando 10.000 historias distintas. Eso me parece impresionante, la verdad. Y es bonito eso, poder ver que ha sido como el soundtrack de muchos momentos importantes en la vida de tantas personas, porque it's really crazy, especially nosotros conociendo todo el mundo de la inmigración, de alguna manera, esta canción también ha representado muy bien eso. Total. So it's really cool that you have a part in that. Quiero hablar de tu nuevo sencillo ahora que te estoy viendo, los Converse Rojos. Tacones Rojos. I wanna know. I love this song. Thank you. Yo la escuché. Tú me la enseñaste grabando en España. Y la amo. La amé ese día. Y después, antes de este capítulo, dijeron, no sé, por favor, no mandes esta canción a nadie, pero es el nuevo sencillo porque no ha salido mientras estamos grabando esto, pero ya salió para ustedes. Y... ya yo la escuché, but I loved listening to it again this morning. De verdad me fascina. It's so different to everything that you've done. Gracias. I think it's so good. La letra me encanta también y me parece como... Now, speaking of the Jonas Brothers, you know the moment in their song Burning Up where they talk about... Where they say red dress and everybody goes, red dress, no? It's one of their songs. Yeah, everybody says red dress. And so you remember red dress and you think of the Jonas Brothers. I feel like... This is going to happen with your song. Como que cada vez que alguien se ponga tacones rojos van a decir, I have a song for this moment, and they're going to feel super... Sí, la niña de los tacones rojos. Por supuesto, y las niñas siempre ponen música antes de arreglarse, mientras se están arreglando y eso, y yo creo que esta canción va a ser el soundtrack de eso. Linda. Cuéntame un poquito de la inspiración. No, mira, esta canción es muy bacana porque trata sobre... Es una canción que primero... tú escuchas y es imposible que no te saque una sonrisa. Y a mí me encanta escribir canciones de las cuales yo sea fan, ¿me entiendes? Si yo termino de escribir una canción y no soy fan de la canción, no me gusta escucharla, como que simplemente la digo no. Total. I'm like super picky y jodón y cambio mil cosas y con la letra, con cada sílaba, la razón de por qué, el acorde, cómo está armado, like I'm pretty intense. And with this song, we wrote it. I am unhappy. I'm so unhappy. I actually came here to talk to you about it. No. I struggle. Yeah, no. Y es una canción muy bonita porque es dedicada a esa persona que te hace sentir todo tipo de emociones, porque es, es tu pedazo de eso. La canción arranca diciendo, hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambia con un beso y te pone a volar. Es como que alguien que le devuelve la energía a tu vida y la felicidad, ese rayito de luz. Y entonces después le dice a la persona, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Como que ella la amas, pero también tiene su ladito malo, ¿me entiendes? Tiene una colección de corazones rotos. Y es bacano porque a las niñas les gusta que cuando les dediques una canción tampoco sentirse como que just a prince, sino que sí, también tiene su lado como, ¿me entiendes? Como decían en La Voz, como era chiquita pero matona. Sí, me decían a mí que yo era chiquita pero matona. Chiquita pero matona, claro. Whatever. Exacto, pero es una buena descripción de eso. Entonces después dice, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacones rojos. No los tengo. ¿Entiendes? Entonces como que es una niña buena, pero también baila reggaetón hasta abajo con tacones rojos. Me voy a comprar tacones rojos para poder poner esta canción y que sea mi... Te voy a conseguir unos de estos y te los voy a mandar. Absolutely, yes. Awesome. I accept this gift. No, me encanta, me fascina la canción, me parece que la letra sí es de las que se sienten como rico de escuchar y de cantar. I love it. Thank you, I hope it does great. It's going to do amazing. And I'm being completely honest, I'm not just saying this because we're being filmed. I know, you're super honest. Evaluna is a super, 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 super honest girl. Thank you very much. We are good friends. We are. Honestly, como que we just vibe. Y ambos tenemos humor bastante negro, entonces nos hacemos chistes y somos bien sarcásticos. We say that we would be best friends in school. If we went to school together, we would be like the bestest friends. Exactly. That's us. What's up? What's up? Bueno, me encanta. Y este video, que también me lo acabas de mostrar, bueno, pero es que ya toda esta gente lo vio y yo actuando como que soy la más especial porque lo vi antes, pero es que está buenísimo. I love it and it's basically your debut como director, ¿sí o no? Sí, y dirigí uno que se llama Tarde, que saqué hace como un mes. 2 meses, no, ok, di otra vez lo de... no es tu debut como director, no, mentira, pero sí, no sabía. Pero ese fue como más improvisado y fue en las calles de Venecia, pero este sí me metí muchísimo con Daniel Durán, que estaba haciendo muchos videos con él y lo amo, Dani, te amo. Y juntos creamos esta historia y este video de Tacones Rojos. Me acompaña una chica que se llama Clara Galle, que es espectacular, ella es increíble, creo que va a ser una de las actrices más grandes de España y de Latinoamérica, tiene mucho ángel. We all wanted to know what was happening. Spill the cafecito. Bueno, primero quería saber si esta canción, está todo bien que te inspiraste con el rayito de sol que entró por tu ventana y todas esas cosas bellas, pero ¿a quién se la escribiste? Come on, you can tell me. No, evidentemente a alguien se la escribí, ¿sí? Claro. Pero nombres no... Pero es que yo soy muy así... Mira, yo escribo mucho como de forma de terapia. Pero es que ni siquiera es que escriba uno una canción sobre algo que te está pasando en el momento con una persona tal cual. Es como... Parce, yo soy una persona tan sensible y siento que he vivido tantas cosas emocionalmente. Hay una frase de Mark Twain que dice... He pasado por cosas terribles en mi vida. Y después dice... Incluso algunas llegaron a suceder. ¿Me entiendes? Como que todo está acá en la cabeza y yo lo siento de una forma tan fuerte que cuando entro a un estudio y me pongo a escribir, hablo también de cosas del pasado, cosas del futuro, cosas del presente y por supuesto que esta canción tiene su inspiración también. Wow, I love it. Nos dio algún dirán tipo de quién piensan que es. Bueno, pero eso también está chévere, dejarle a los demás que adivinen, claro, y que piensen y que jueguen. Sí, yo por ejemplo veo en redes tantas cosas, a mí me escriben un montón de cosas de un montón de vainas de mi vida y yo nunca digo nada, simplemente es como que bueno, ¿me entiendes? You just accept it. Yo simplemente acepto que digan lo que digan. Pero es que también cuando estabas promocionando esta canción, pusiste varios posts que dejaron que, todo el mundo quedó como, what is going on? Oh my gosh, he's revealing something incredible. But you know me, like that's just the type of stuff I do. Pero por eso. Me encanta joder la vida todo el día. I love it, it's amazing. Y obviamente todo el mundo empezó a entrar al perfil de ella y... Who is this person? Dude, la canción está... Porque faltan un par de días para sacar la canción. And ever since we released we subimos ese post, como en 10 días ha subido como 200 tantos mil seguidores en Instagram. Pero muy loco, por supuesto, ¿no? Es maravilloso. Yo tuve mensajes de todo el mundo. Como yo estuve trabajando con Sebas ahorita en España, me escribió todo el mundo a decirme, ¿is this real? ¿Is this real? Y yo, I don't know. He's a little crazy. So. No, pero se hizo bien la cosa y pusimos desde el principio Mi Pedazo de Sol, después La Niña de Mis Ojos. Sí, vi. Y la verdad que el video se lo van a disfrutar mucho y van a entender también por qué los posts y todo, porque es como representa mucho esa conexión especial entre las personas, cuando hay como ese amor puro entre dos personas con solo una mirada. It's so cute. ¿Entiendes? No, es hermoso, la verdad, y toda la imaginación. A mí me encanta porque yo siempre he tenido como esa no es como la fantasía, obviamente, pero cuando era más chiquita yo me acuerdo que yo veía tipo las películas y yo decía, me encantaría tener a un vecino como across y que me vea tipo pintando, yo no pinto, que me vea pintando o algo así, que se enamore de mí across the way. Y siento que este video como que vuelve otra vez uno a sentir todas esas cosas. It's super cute. I love it, de verdad. No se la pueden perder. Gracias. Vayan a verla. Vayan a ver el video. Yo, you're really good at this. Am I? Yeah, super. Thank you. I have no idea what I have to talk about next. But who cares? This is crazy. Go back and forward and this is not easy because when you're talking to someone, tienes que venir acá a ver. No, pero hazlo como te vaya fluyendo. Don't read. I'm not reading. I'm just looking, but I'm not actually reading anything. Okay. Okay. So, this will probably go in the middle of this conversation. Awesome. When I heard this song, yo dije, bueno, esto es completamente diferente a todo lo que has hecho antes. Y uno automáticamente piensa, ¿será que está trabajando con gente tipo americana, como algún productor americano o algo así que está dando este sonido totalmente diferente a lo que está pasando ahorita? But then I noticed that you didn't, that it's all Latinos working on the music, ¿no? Yep. Y es muy loco como automáticamente uno piensa en eso, and it's like, why are we like, why do we have that chip where we're thinking automatically like it could possibly be someone in the American industry because they're more, they know more what's happening. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros venimos con este chip desde hace tantos años de que el hecho de que una persona hable inglés hace las cosas mejor. Parce, al final todos somos seres humanos. Puede haber alguien americano que haga las cosas espectaculares, como puede haber alguien de Cuenca, Ecuador, o de Asunción, Paraguay, o de Buenos Aires, Argentina, o de Santiago de Chile, o cualquier lugar que las hace igual de bien. Y eso se viene demostrando en estos últimos años, ¿me entiendes? Toda la movida que está pasando en Argentina, lo talentosos que son todos los chicos, todas las chicas que están teniendo un momento tan brutal ahorita. En Colombia, en México, productores que salen de Venezuela. Por ejemplo, el productor de Tacones Rojos, uno de ellos, porque lo produjeron tres chicos, dos españoles y un venezolano. Yo sabía. Que se llama Manuel Lara, que produjo, por ejemplo, también Telepatía. Bueno, es que los venezolanos traemos buenas cosas. Y varias canciones de mi álbum y de verdad que me parece muy brutal y no tienen estas canciones nada que envidiarle al sonido de ningún americano. Entonces es como que lo bonito de este momento es que los latinos estamos aprendiendo a confiar en nosotros mismos. Total, qué bello eso. Y los americanos están confiando en nosotros también porque nos están buscando y estamos como que colaborando. And it's not like, ay, vengan, let me do a favor for this Latin artist, sino que es, hey, this is going to be great for me. And as a Latin artist, you say, hey, this is going to be great for me as well. Pero sí, es verdad, totalmente. Y te digo que me encanta porque para mí también es un poquito un aprendizaje. Yo estoy aquí en este programa queriendo representar muy bien al Latinx community y tengo todavía el chip en la cabeza con muchísimas cosas that aren't okay. O sea, yo no tendría que pensar primero como, uy, ¿será que está trabajando con alguien americano? That's not like that anymore, you know? Pero ahí está el chip. Entonces me encanta poder como darme cuenta que no, y que son venezolanos, españoles y tal, y ver que it's moving forward, you know? Y saber lo más importante a la hora de hacer canciones y videos y todo, que la gente con la que estés trabajando no solo sea talentosa, porque hay mucha gente talentosa, sino que sea gente que ame el proyecto y ame la canción o lo que estás haciendo, igual que tú. Totalmente. Porque esto realmente para ser algo especial tiene que tener mucho corazón, mucho tiempo, enfoque, every chord, regrabar la canción 1000 veces, las veces que la tengas que grabar. Entonces, claro, Tacones Rojos, Adiós y muchas de las canciones de mi álbum que he sacado y estoy sacando, las mezcló mi ingeniero de monitores. Ay, que me estuvo grabando, Andrés Guerrero, me estuvo grabando mucho durante la pandemia en mi casa y ya estoy haciendo las mezclas la mayoría con él. Y, awesome. Y entonces me encanta porque no es un nombre gigante de mixers, pero es una persona igual de talentosa, pero sobre todo que le mete el corazón y le mete el alma, y yo le pido 40 cambios y me los hace, entonces me encanta trabajar con gente así. Total, que y ya te conoce también, siento que es como que se mantiene un poquito the family vibe si sigues trabajando con la gente that has always believed in you and that believes in your music y todo eso me parece hermosísimo. How do you do to stay positive with, o sea, porque yo veo que tú siempre estás como demasiado feliz, siempre estás haciendo todos los chistes, siempre tal, and you're working a lot, like you're for real, your body takes a lot of information all the time. Physically, I'm sure emotionally, it's a whole thing. ¿Cómo, o sea, what is your main, like, what keeps you centered, you know? Right now, I started recently. I've been doing a lot of exercise this past year because I did a series for Netflix que sale el año entrante. And it's amazing, del director Manolo Caro. De la Casa de las Flores, y soy el protagonista ahí, ¡apa! Es un musical, y me tocó cambiar mucho mi cuerpo, entonces, claro, me agarré esa disciplina del ejercicio, pero for me that wasn't enough, because it was like my body, I'm working on it, but how do I maintain my mind focus? Y estaba haciendo yoga y meditación, nice. y dándole ese espacio en la mañana como a aprender a estar presente y estar aquí, porque recibimos tanta información todos los días que es mucho más fácil estar ansioso que no estarlo. Totalmente. Pero tienes que realmente meterle el tiempo para no estarlo y estar presente y poderte disfrutar cada parte del día. Entonces eso, mezclado con mi relación con Dios, tampoco es que uno esté lo que muestra en redes sociales todo el día. Claro, yo muestro mi felicidad y los chistes que hago y las otras cosas, pero tengo otros momentos donde lloro, donde estoy pasando por cosas. Todos vivimos una guerra interna distinta. Mm. Por ejemplo, eso es lo que hablaba con Cami cuando hicimos la canción juntos. Camilo y yo tenemos una canción que se llama En Guerra. Best song. I love that song so much. It's cool, right? It's so such beautiful. A beautiful song. Y habla sobre la guerra interna de cada persona. Y cada uno de los que estamos aquí está pasando por algo distinto, pero no significa que seamos esclavos de nuestras tristezas, sino que las tenemos que aprender a controlar y vivir con ellas y darle prioridad a las cosas que nos hacen felices, porque en la vida nunca vamos a tener un momento perfecto, you know, like you're having a kid, you're married, your family is amazing, pero seguro también tienes cosas que te afectan, like everybody. If I told you how much these hormones from my pregnancy have really taken a toll in my life. Exacto, sí, pero you focus on the positive. Claro. Y eso es lo que transmites y qué bonito es que la gente te conozca y le saques una sonrisa. Yo, por ejemplo, iba a grabar contigo en los programas y hablaba contigo y me hacías un chiste and it made me feel good. Entonces es como, es eso, y eso también es como la responsabilidad que tiene uno, no solo como cantante, sino como persona pública. Claro. Porque al final es como que you have to put yourself as a human being before as an artist. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y es algo que today I was having a conversation about too, because this has been the hardest week, I think, in a really long time because of how much I've been, you know, taking on with work, with my emotions, with absolutely everything. Y yo sí hablaba de eso, es más, algo que siento que es súper importante es therapy, like having someone to talk to. I had a session yesterday and it was absolutely wonderful, and I think it's something that people don't give that much credit to, especially in the Latinx community. For some reason, some people think that it's like, como que no... Para los locos solamente. Es para los locos o que quizás... La verdad es que todos estamos locos. Todos estamos un poco locos, pero quizás como que... Por ego, nadie quiere admitir que necesita una conversación con alguien que sepa cómo enfocarte. Sí, y que sepa también cómo funciona la mente. Totalmente. Humana, porque esto es un órgano al final del día y que tiene efecto en todos los demás y un efecto muy fuerte. Yo, de hecho, empecé hace poco terapia. Maravilloso. Y me parece muy importante hacerlo porque uno sí maneja muchas cosas al tiempo, entonces si uno tiene la oportunidad de hacerlo y lo siente como una necesidad, no hay que pensar como que estoy loco, entonces estoy haciendo esto, no, es un apoyo que te ayuda con todo el resto de tu vida, porque cuando tienes la mente bien es donde realmente tienes una base para construir. 100%. And I love that you're open about that, porque también lo inspiras a uno a también poderse sentir seguro y abierto con esas cosas. Así debería ser. And I'm glad that you also share what you feel and what motivates you. I think for everyone it's different, pero sí siento que el autocuidado es de las cosas más importantes para poder salir y hacer todo lo que haces tú, which is a lot. So you too. I'm glad that you're taking care of yourself. I'm gonna have another one of these cookies. You do you. Little piece. Okay. En este programa, en cada capítulo hacemos una sección que se llama Ni de aquí ni de allá. Okay. Okay. And it's just to get to know a little bit more about our cultures and how different they are, but how amazing they all are. So, you have to tell us a tradition, una tradición de tu familia, que amas. Una tradición que ha sido una cosa de siempre, que hopefully you want to keep doing along the road with your own family. Y una que quizás te parezca un poquito annoying. Ok, una que me gusta, Amigo Secreto. Oh, I love Christmas. Secret Santa. Esa es súper cool. Secret Santa y mi tía Vicky, entonces se pasa todo noviembre como repartiendo papelitos y a ti te toca tal. Yo soy la que reparte los papelitos de mi familia. It's so much fun. That's super fun. That's super, super fun. And one that I think is annoying, no sé, como que no hay nada como muy... O sea, muy por ejemplo, en una fiesta o algo así, no hay alguien que agarre un micrófono, seguramente eres tú, que agarre un micrófono y hace como todo el como que se hace el locutor. Ah, no, tengo unos primos que cada vez que nos vemos, donde sea, la celebración que sea, como el cumpleaños del perro, karaoke. Todos karaoke, okay. Siempre. ¿Es annoying? It's not, I do it. Yo también lo hago. A veces te ponen a cantar a ti sí o sí, sin duda. Sí, pero yo lo hago y canto todas las canciones de Rick y Luis Miguel. And are you the type of person that sings karaoke well? Or do you... Always karaoke. Somewhat. Like... Like my go-to song is Lady Marmalade, and I can't sing it like if I'm good at it. You have to like imitate. Really good. Thank you, but you can't do karaoke singing good. I sing one of the songs in karaoke good at the beginning, just so like people are like, oh yeah, okay, he sings great, and then I sing bad. You know, I love it. And then you don't care. A couple drinks after, you're like, ah. I think karaoke is so much fun. I absolutely love it. Okay, good. Good traditions. I like getting to know you better. And Secret Santa is forever one of my favorites. And last Thank you so much. Moment, I like getting to know you better. What's your happy tradition? What's one that you really like? I really like opening gifts Christmas morning. That's fun. Me fascina. And I love when my family decides to do like game night. Or for example, there's a million. So Thanksgiving. In Thanksgiving, we have a big table, huge table, and full of food. It's amazing, the whole family. And we always have to say something that we're grateful for, either of the person next to us or in our lives, or like a little detail that's super different, like el cafecito esta mañana con mi lechita de avena, viendo la ventana. Que that's awesome. O sea, algo como muy específico. Entonces me encanta eso porque it's like you have to like really think about your whole day or your life and see what it is that you're grateful for. It's a good exercise to do that every day. Cool. You know what maybe I find annoying about my family traditions? That we don't really have that many family traditions. I wish my parents and my family, we had more stuff like that. That's good. Como por ejemplo, en Navidad hace un par de años, me acuerdo que fuimos a Bariloche a pasar Año Nuevo con toda mi familia y nos habían regalado unas pijamas como de Navidad todos. Fue imposible que nos pusiéramos, mis hermanos, mis papás y yo, las pijamas que nos dieron y nos tomáramos una foto. No pasó. Estuvimos juntos 25 días. That's a tradition. And we never did it. Like getting my dad in a picture and my brother and my other brother and all of us to actually do something together, it's like... Impossible. It's hard. Oh man, that is a tradition in my family. We take pictures with matching pajamas every Christmas. And Bariloche was one of my favorite Christmases and New Year's as well. It was so amazing. It was wonderful. And I think it was the first Christmas I ever spent with Cami, with my family. So, that's amazing. Great memory. All right, last part of this interview. We have a part where we talk to also get to know you a little bit. I have like some fast questions that you have to answer. Okay? All right, stop looking. So, what was the first concert that you went to? I think Juanes here in Miami. No way, Camilo also said Juanes. ¿En serio? Yes. Es que es muy cool. You don't have to close your eyes, tampoco. Okay. I just don't want you to like read the questions. I just thought visually it would be fun. I think Juanes was also, visually it is fun. I always ask people to close their eyes for these games and nobody does it. So you're the only one. Thank you. I can close it with like this bandana. Jesus. We good? Okay, all right. Well, that looks good. It's a good look. Juanes was also Camilo's first concert. What song immediately brings back a memory or transports you? Oof, hay un montón. Jealous by Labyrinth is my favorite song of all time. And every time I've ever been sad in my life about somebody in the past like 6 or 7 years, I always listen to that song and I feel like it's like part of that story, you know? It's like that song has the capacity of just like accompanying me through every like hard moment in my life. Wow, what a good song. It's such a good song. También es una de mis favoritas, la verdad. I think I saw you sing it in a concert. It's so good. On the piano. On the piano. What song? Okay, well, this is my talk show. Sorry. I'm kidding. What song do you have on repeat right now? You Are the Reason by Callum Scott. Okay. Have you heard that one? He's doing this good. He's being like quick at this. Spectacular. Came out in 2018. Okay, but I'm going to look for it. Discovered it. I love it. I want to sing it in Spanish. Favorite song you get pumped up to? Tacones Rojos. Boom. Heck yeah. Okay, song to set the mood with like a winky face. Or Nah. Or Nah by The Weeknd. Okay. But that was when things get intense. Have you heard that song? It's like, or nah. I haven't heard it, but I will look into it. It's very intense. So we all know when he wants to get intense. Nah, but I haven't heard that song of setting the mood in a while. That's just one I remember, you know, from the past. Okay. That's good to know as well. Spilling it's very explicit, actually. I'm sorry. Sí. It's okay. Explicit songs are okay. Estamos acá con las canciones explícitas. It's welcome. All right. What song... This one's complicated. You have to think about it. A ver. What song title would you use to describe yourself? What song title would I... Like any song... Like a song that actually exists? Yes. Oof. It's hard. It's a hard question. Can you give me an artist and I'll use a song? No, absolutely not. I don't know. You could use your own songs as well. Let's go Juanes. Volverte a ver de Juanes, que me encanta esa canción. Okay. Porque me encanta reencontrarme con la gente. Bueno, muy bien. I love it. That's very good. Thank you for joining me in my sala. To your longest interview. This was fun. It wasn't my longest interview. I mean, let's just say it was so that I feel special. I know. I tried to feel special with you, and you told me it was your shortest interview. Which one was? El Hormiguero? Nah, this was actually pretty long. This one was? No, I actually did a really long interview once. Did they make you cookies, though? No, they didn't. Exactly. But it was... What interview? Ah, like Juan Piz González in Colombia. There's this guy called Juan Piz, and he's like a stand-up. Yeah, but let's say this one was longer. Thank you. I had a lot of fun. And I made you cookies. Gracias, sí. Y él no me hizo galletas, tú me hiciste galletas. A huge thank you to Sebastián Yatra, and thank you for tuning in and joining me, Evaluna, aquí en La Sala. This season, step into my living room to talk about all the real things happening in my life. Estoy muy emocionado porque tengo una amiga con la que estoy teniendo un hijo que se llama Evaluna. All of us at some point in our life, you know, have to overcome adversity and very hard obstacles. You don't have to die to end your pain. That really has become a mantra. I'll be joined by family, friends, and people who stand to make a change at a time where action is needed. But don't worry, if we're gonna get deep, we're still gonna bring the chisme. No, evidentemente a alguien se la escribí, pero nombres no... 5 tips para una relación sana. Get ready, because we're about to spill the cafecito. I'm Evaluna, and you can find me at Evaluna on all platforms. Listen to this show every Wednesday, and make sure to follow En La Sala on Amazon Music to get early access to episodes. Besitos.